El Ministerio del Interior comparecieron ante la Comisión Bicameral de Control y Supervisión del Sistema de Inteligencia del Estado por la presunta investigación que se le hizo a Eduardo Preve. Preve denunció el 5 de marzo que el Ministerio hizo una investigación para identificar una fuente policial que le hizo saber en octubre que efectivos de inteligencia habían accedido de forma ilegal a audios grabados por El Guardián en la causa de la muerte de Cecilia Fontana de Heber por los vinos envenenados en la dictadura. Para hablar de este tema, vamos a recibir a una de las integrantes de la Comisión Bicameral, la senadora Graciela Bianchi. Bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Tengo que hacer la misma aclaración que la última vez. En este momento soy vicepresidente. Así es que no tengo ni visiones constitucionales, pero hay ciertos límites que no paso. Bueno, muy bien. El otro día, bienvenida, vicepresidenta. Gracias. Invitamos al presidente del Frente Amplio y usted puso en Twitter otra vez. Y, sí. Y ahora ponemos otra vez Graciela. Está bien, pero yo soy irónica. Unos... Lo puse como otra vez, pero... A ver, es un chiste, ¿no? Está bien, es decir, yo nunca jamás, ustedes saben, a ningún programa de televisión de los, de los canales, digamos, no sé cómo decirlo, que son profesionales, jamás dije, y sobre todo de ustedes que los acusan de zurdos, de fachos, de qué sé yo, jamás, ni se me ocurre pensar eso, porque yo reconozco a los periodistas independientes y eso significa que no se sepa quién vota o que se le note lo que vota, eso a mí no me importa. El tema es que lo que vota no influya en la actividad profesional, así que lo puse de chiste. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cómo estuvo esa comparecencia de Martinelli, bueno, en la comisión. Estuvo bien, es decir, incluso el diputado Tucci, que fue el que convocó. Va a venir unos va a venir, minutos acá. Es una persona muy ecuánime, no sé, le declaró a la prensa, porque la verdad que después nosotros nos fuimos todos, el ministro no hizo declaraciones y bueno, el que hizo declaraciones fue él. Pero tuvo dos partes la comisión. La primera, que se refirió exactamente a lo que tú decías, Leonardo, del tema de la supuesta, presunta, filtración a Preve, se explicó con versión taquigráfica. Después la segunda parte, que era sobre los grupos de crimen organizado, también con versión taquigráfica, pero reservado. O sea, que esa parte yo no puedo hablar nada, queda en esa condición, se pone un sobre lacrado, se guarda en la caja fuerte el señor de la Secretaría. Porque... No es que nos digan todo lo que hacen, porque no lo queremos tampoco, pero bueno. A ver, con respecto a la filtración, el ministro centró el tema en lo que debe ser, que es un problema de derecho administrativo, porque sin duda que algún funcionario, como él le decía ayer, infiel, que a algún compañero no le gustaba la palabra, pero sabemos, un funcionario venal, un funcionario que no cumplió los deberes que corresponden como funcionario público, ni con la ley de ética pública, ni con el derecho penal, evidentemente filtró la información. Para nosotros y para el Ministerio, lo grave es que lo haga un funcionario del Ministerio. Lo que hace Preve, que todos saben lo que yo pienso de él, importa, pero todos los caminos siempre conducen a Preve con las filtraciones. Entonces, ese es otro tema y es otra consideración. Se hizo una investigación administrativa, se decretó inmediatamente una investigación administrativa, que es lo primero que hay que hacer, porque había una confusión en algunos colegas. Lo primero que se hace, si uno no sabe si existió el hecho o quiénes son los responsables, es hacer una investigación administrativa. Se hizo una investigación administrativa, estaba ahí la abogada, que es la jefa de jurídica, que fue la que instruyó la investigación. Se llegó a un responsable, con lo cual se convirtió, como establece el decreto 500, perdón, que es el que rige la Administración Central, bueno, con otros nombres, otros organismos, se establece un sumario. En este momento está en proceso el sumario. De las conclusiones, que se pueden decir, obviamente, de las conclusiones a las que arribó la investigación administrativa, en los plazos correspondientes, habría más tiempo, sin embargo, se hizo rápido, se descubrió rápido, se cumplieron los plazos, menos tiempo que el que podían haberse utilizado, y bueno, y ahora el sumario, la conclusión de la investigación administrativa, que de probarse que efectivamente en el sumario es que tiene la oportunidad de defenderse además el funcionario, desde luego, estamos en un Estado de Derecho, es considerada una falta grave.
Entonces, está tasada la resolución, eso lo puedo decir como abogada, perdón, lo puedo decir como abogada, una falta grave se castiga con la destitución. Esta falta grave, filtrar información reservada. Claro, para terminar, porque quizás no todos tengan la película completa, lo que ocurrió fue, en el marco de la investigación por el asesinato de la madre del exministro Luis Alberto Heber, Cecilia Fontana de Heber, Preve informa que se había detectado que había habido una escucha en el marco de esa investigación. Esa información era parte reservada, entonces se hace la investigación administrativa para determinar qué había ocurrido. Se da paso a un sumario porque se identifica a la persona. Lo que informa Preve es que en el marco de ese, no sé si en la parte de la investigación administrativa o ya dentro del proceso de sumario, se había avanzado no solo para investigar la persona, el presunto funcionario infiel, la fuente de Preve, sino que también habían aparecido algunas averiguaciones o intentos de averiguaciones, porque él menciona también la posibilidad de escuchas telefónicas, hacia él. Eso es lo que él ponía arriba de la mesa. No sé qué dijo Martinelli al respecto. No. Martinelli lo que hizo es típico de su estilo. Él hace la presentación como ministro, pero fue con un equipo enorme de gente que maneja, bueno, por supuesto, el director de investigaciones y toda la plana mayor, y además quienes manejan el sistema informático. Y explicaron claramente que no se hizo, ni hay pruebas de que se haya hecho ninguna investigación sobre Preve, porque el sistema informático, el sistema de información pública, que es para todos igual, tiene 60 usuarios, a ver si lo digo más claro, que me entiendan, tiene 60 usuarios que pueden acceder a distintas etapas. Dicho de otra manera, como cualquier organismo, y sobre todo público, y más el Ministerio del Interior, no todo el mundo puede acceder a toda la información. Hasta en un liceo hay una información a la que solo puede acceder la dirección, por decir de una manera que no se entiendan todos, y eso sí. Bueno, no, en ningún momento eso quedó probado. La oposición agradeció las explicaciones, quedó claro que no hubo ningún filtración ni intento de investigación a Preve. Yo ahí eso ya me gustaría no ser la vicepresidente, pero como yo no tengo inhibición constitucional, yo lo que dije cuando intervine, digo, menos mal, bienvenido a cuestionar las filtraciones, porque los que estamos acostumbrados al derecho y al Estado de Derecho y a ejercer el derecho y además a una a saber lo que era una acción penal, es las filtraciones que se están produciendo, se produjeron fundamentalmente en Fiscalía, ¿no? Y me pasó a mí, incluso cuando estuve indagada por la Comisión de Inteligencia. Entonces, no hubo ninguna filtración, no hubo una desaparición casual, entre comillas, de un teléfono, pero sería, hay que hablar todo en condicional, el mismo funcionario que filtró, que denunció que le habían robado el teléfono. Claro, parte de los indicios que tuvieron para pensar en ese funcionario como uno, como la posible fuente del periodista, era que en la noche previa a que esa información se filtrara, este funcionario había denunciado la desaparición de un teléfono donde tenía esa información. Por otro lado, lo que señalaba Preve como parte de los elementos en los cuales estaba siendo indagado él, era que aparecían fotos, algunas de las cuales figuraban en el sistema de información de la policía. Él decía, por ejemplo, la foto del pasaporte. Se habían analizado las redes sociales y estaba esto de que había habido comunicaciones internas en la policía, no habían llegado a ser aprobadas esto por parte de Fiscalía, de intervenir comunicaciones entre la presunta fuente y el periodista. Eso quedó claro, meridianamente claro. A partir de hoy va a estar colgado en la página web del Parlamento, porque reitero, la primera parte fue pública, está absolutamente aclarado, no hubo ningún cuestionamiento de la oposición dentro de la comisión. Después lo que se dice para afuera, yo confío, me parece que Tucci es una persona muy seria y que maneja esa información con responsabilidad, y quedó clarísimo que no. Que no hubo escuchas, pero ¿y hubo intentos de que las escuchas ocurriesen? No. Lo que aclaró la abogada, que no es la misma que los sumariantes, porque se cumplen las normas que establece el Código 500. Ella hizo la investigación administrativa. No, lo que aclaró, porque se habló de las imágenes, cuando se investiga,
y ellos se investiga y tiene que quedar claro, y es bueno que preve, que se dice periodista, lo sepa, cuando el Estado investiga a sus funcionarios, investiga a sus funcionarios. No se tienen facultades para... Estoy hablando de un caso concreto de un funcionario infiel del Ministerio del Interior. No quiere decir que la policía no investigue. Está para eso. Porque le sorprendía, dice, si está la fiscalía enterada. Digo, en primer lugar, lo dijo la propia abogada, nosotros no podemos hacer nada sin orden de fiscalía. Y lo primero que se hizo, yo les pido disculpas, no me acuerdo de memoria de los días, porque sería imposible, pero ella día por día fue explicando los pasos que dio y el sistema informático, que es del 2012, por las dudas para evitar suspicacias, el director de inteligencia dijo que era muy bueno el sistema informático y que se siguió usando y que impedía cualquier tipo de utilización no correcta. Entre las cosas que dijo es que cuando uno ingresa al sistema público de información que maneja cada, en este caso el Ministerio del Interior, queda la prueba, eso yo lo sé, a mí me pasaba lo mismo en ANEP, queda la prueba de quién es que ingresó y por qué. Y si no hay una identificación, suena una alerta informática. No hubo, estaba el director de informática, no hubo ningún tipo de problemas en ese sentido. Ahora, la primera parte fue muy fluida porque, a ver, la que ordenó cada paso es la fiscalía. Ahí está, en el primer momento la investigación se dispara porque es la propia fiscalía la que acusa de la falta de información. No, para nada. No. Es la abogada, que es la jefa de jurídica, que instruye la investigación administrativa, la que avisa a fiscalía. Incluso yo lo dije, como yo sé mucho derecho administrativo, pues se puede saber mucho más, pero lo ejercí, tenía 60.000 funcionarios como secretaria administrativa. Cuando uno hace una investigación administrativa, es muy difícil que se llegue a la conclusión. En la investigación administrativa sí hay delitos. Se puede tener presunción, siempre son presunciones, y la administración primero resuelve como administración y después decide el órgano rector, en este caso el ministro, si se hace la denuncia penal o no. En este caso, desde el principio, estuvo controlado no solo por la fiscalía, sino por el juzgado que tiene la causa del homicidio de la señora Cecilia Fontana de Heber, que para abonar a la actriz, que lo hizo muy bien en el carnaval del año pasado, como decía que yo estaba en todos lados, hasta en la luna, yo participé con Germán Araújo en la comisión investigadora del homicidio de, Cecilia Fontana de Heber. Es más, hace poco tuve que ir, relativamente poco, no, creo que no era diputada, pero era la jueza Merialdo en aquel momento, me citó a declarar, conozco la causa, sigue siendo la misma causa que está abierta. O sea que está no solamente bajo el paraguas de la fiscalía, sino que está bajo el paraguas de la jueza, que no recuerdo ahora en este momento quién es, porque la verdad es bastante complejo ser senador, estar en las comisiones y además ser vicepresidente. Y la comisión ayer llevó unas 5 horas, pero fundamentalmente llevó la segunda parte. No, eso quedó totalmente aclarado. Creo que la jueza Urioste, si no me equivoco. Ahí está, y en esas 5 horas, Graciela, que además de este caso concreto de las filtraciones, si fue el funcionario, si se investigó el periodista, ¿qué más hubo? Porque es un tiempo bastante... Yo lo que quiero aclarar, que se citó para esta primera parte. Mm. Después, cuando el lunes pasado... Diputada Melgar sugirió que ya que venía, vino con el tema de crimen organizado. Pero quiero que quede claro que de la primera parte no quedaron dudas. Y ustedes van a tener, reitero, la versión taquigráfica oficial y lo que dijo la oposición. La duda que se ha planteado, por lo menos después, es que ¿por qué había una ficha de este señor Preve en la cual había fotos y...? Es lo que explicó, gracias, porque yo sabía que me quedaba algo pendiente. Cuando se habló del tema de las imágenes que Tucci le preguntó, el diputado Tucci le preguntó al ministro y a todo su equipo, obviamente estaba el subsecretario también, es que son las llamadas ventanas abiertas. Cuando se hace una investigación se usan las ventanas abiertas, dijo ella. Entonces le preguntamos qué eran las ventanas abiertas, porque son términos que yo tampoco lo conocía del derecho administrativo. Estamos hablando del Ministerio del Interior. Entonces, las ventanas abiertas es la búsqueda por Google
por Facebook, de todo tipo de imágenes y de movimientos de las personas en general que están involucradas en una investigación. Eso no significa que se persiga su culpabilidad. Lo que hay que hacer en una investigación administrativa, y es fundamental la etapa esta, es darle al abogado sumariante todos los elementos que en una investigación se llegaron a probar. Lo que dijo la doctora, la jefa de jurídica del Ministerio, es que en ningún momento se buscó nada con relación a Preve. Porque a nosotros, dijo ella por el Ministerio del Interior, no nos interesa el periodista que hace la investigación, sino que un documento reservado sea filtrado por un funcionario. Porque además no somos competentes, dijo ella, y efectivamente no somos competentes, no son competentes con ningún extraño. Y si se es competente con un extraño porque se descubre actividad ilegal de un privado, para eso está el Ministerio del Interior, habría que haber dado la noticia inmediatamente a la Fiscalía, cosa que no se hizo, y porque no existió esa sospecha. Termino con esto. Si un funcionario público no hace la denuncia a la Fiscalía, incurre en un delito. Pero entonces no se revisaron las redes del periodista, no, como estaba sobre la mesa. No. Lo recontra reafirmó y el director de investigaciones no puso a disposición de nosotros, y nosotros no lo queremos tampoco, al abrir el sistema informático, ¿no? Porque eso, a ver, el sistema informático tiene autocontroles, por eso dije 60 pasos. 60 grados de funcionarios que pueden acceder a determinada información. Pero se dice que aparecían fotos de él, datos de su profesión y fotos de sus familiares. A ver, lo que dice Preve, no me obliguen a... No, pero esto lo dijo Tucci después, ¿no? Sí, bueno, lo que dice Tucci y lo que dice Preve, es que todos los conduce... Yo en mi intervención, y va a estar en la versión taquigráfica, y ayer era vicepresidente también, en las filtraciones, sea de donde sea, en este caso se habría probado, porque reitero, la persona es inocente hasta que se termine el sumario de un funcionario que proporcionó la información. No sabemos con qué fines, si lo hizo gratis, eso no lo sabemos, eso se va a investigar, no lo saben. Ahora, nunca fue objeto de investigación. Ahora, y de esto me hago cargo y lo he dicho públicamente, todas las filtraciones, las que surgieron y las que se inventaron, porque se dieron por ciertas cosas que nunca existieron, todos los caminos conducen a Preve y a otras personas. Pero yo en este momento el tema es Preve. No nos interesa. La verdad, usted no nos interesa había a Preve. Dicho que se había encargado de Preve. Sí, me encargué. A ver, por supuesto que si yo soy senadora, yo soy una persona que tengo que estar al tanto de lo que sucede, sobre todo con información. ¿Pero qué hasta quiso ahora decir con eso? Ay, por favor, yo lo que quise decir es que estoy viendo qué pasaba con las filtraciones, sobre todo de Fiscalía, siempre terminaron en Preve. Cuando nosotros, y terminan en Preve, a ver, cuando yo fui investigada, indagada junto con 11 senadores por filtraciones de la Comisión de Inteligencia, que ahí se cometió el error de no levantar versión taquigráfica, que eso fue un error imperdonable porque el reglamento dice versión taquigráfica y se guarda en la caja fuerte, lacrada y todo lo demás. Yo le probé al fiscal, pero claro, era solo mi testimonio y además preferíamos todos parar. Yo incluso le dije al fiscal cuando el doctor Gilberto Rodríguez, que yo les probé que había tweet de Preve, porque los saqué, son tweets. No investigo a nadie, ojalá tuviera tiempo, pero no tengo tiempo, ¿eh? Y no me dediqué a eso. Tweet de Preve donde se afirmaban cosas que se habían dicho en la comisión que no estaba en el documento de Garcés. En consecuencia, alguien de la comisión... Se lo había dicho. Se lo había dicho. Ahora... Eso no es ilegal. Bueno, eso es parte del trabajo periodista, en todo caso. A ver, si quieren otro día vengo por ese tema. Yo no les voy a decir a ustedes lo que tienen que hacer, pero saben que estoy con un problema de que tengo que recibir al canciller armenio ahora. El tema es el siguiente. Yo creo, pero esto es una opinión personal, yo creo que en toda profesión, y nos incluye a nosotros, hay determinados límites que nosotros nos tenemos que fijar por ética. Yo no soy partidaria ni de escribir los códigos de ética, porque yo digo, el día que se escriben los códigos de ética es que la ética no se practica más. Entonces, yo creo que hay límites que no se pueden pasar en ninguna profesión. ¿Eso es un ataque a la libertad de prensa? No. Yo creo que lo mejor para el periodismo y para la libertad de prensa, que la defenderé hasta el último día de mi vida,
es que hay determinados límites que comprometen al Estado, que comprometen a determinadas autoridades o comprometen una investigación, porque ¿cuál es mi opinión que conozco la causa de Cecilia Fontana de Heber desde el comienzo? Porque la comisión investigadora que hubo sobre su homicidio fue con versión taquigráfica en el año 85, es que para mí lo que se buscó fue frustrar otra vez el llegar a quien fue responsable. Entonces ya se nos frustró cuando con Germán habíamos llegado a quien fue la responsable de escribir las tarjetas, y ahí hubo otras operaciones que lo frustraron. Bueno, después lo reabrió la causa a Carlos Julio Pereira y ahora lo sigue Luis Alberto. Y no sé quién tuvo, no lo puso a Preve de eso, pero uno tiene que tener, me parece, yo tendría, y sobre todo cuando se maneja información reservada, y hay funcionarios infieles que no es de culpa del periodista, pero el periodista tendrá que ver si eso es efectivamente necesario, suficiente, conveniente. Hay un montón de cosas que todos los profesionales de distintas ramas tenemos que tener en cuenta. ¿Y por qué se entendió que era conveniente que el ministro no diera declaraciones a la prensa a una determinada instancia? ¿Vos sabés una cosa? Porque en realidad podría haber sido una señal contundente, hablar y tratar de esclarecer algo que aparentemente está turbio. No, aparentemente no está turbio. Bueno, Después de ayer quedó claro que no está turbio. Pero no habló con la prensa. Es su política. Ustedes vieron que Martinelli tiene un perfil bajo con la prensa, que es su decisión. Claro, pero ahora queda a lo que podamos los periodistas encontrar, conversar, hablar con fuentes que estuvieron allí dentro. ¿Quieren la versión taquigráfica? ¿Quieren cosa más fiel que la versión taquigráfica? No, eso está correcto. Es distinto el relato en primera persona del ministro, ¿no? Bueno, eso se lo preguntan al ministro. Yo no soy el ministro. Me quedé pensando, Graciela, en esto que dijiste recién sobre que alguien está queriendo frustrar. Esa es una presunción mía porque lo vengo sufriendo desde el año 80. Pero la investigación. ¿Alguien no quiere que se sepa qué pasó con Cecilia Fontana? Obvio. Y puede salir para distintos lados. ¿Pero tenés algún indicio de quién está atrás de esto? No, si lo tuviera lo denunciaría. Nos quedan 2 minutos, pues nos comprometimos a liberarla. Pero puedo tener el camino, ya desde el año 85. Tengo una pregunta que no tiene que ver con este caso. Usted en su momento había dicho que cuando se compruebe que efectivamente el espionaje a los senadores Charles Carrey y Mario Vergara se había dado, iba a ser la primera en solidarizarse, que antes que avanzara la investigación y no hubiese pruebas contundentes no se iba a referir al caso. Ahora hay un condenado por coautor de cohecho calificado. ¿Qué opinión le merece ese episodio? Yo ayer hablé con Vergara, que es el que considero que está manejando mejor el tema. No voy a decir parte de la conversación que fue privada. Lo que hubo fue un acuerdo abreviado, no se siguió investigando y nosotros queremos que se siga investigando, porque en realidad nosotros ahora sabemos el maldito acuerdo abreviado, porque la gente llega al acuerdo porque no quiere seguir con los problemas. Entonces, en el Uruguay, lo dije acá en otras ocasiones, desapareció la acción penal con este código. ¿Le preocupa entonces la misma preocupación que tienen Vergara y Carrera de que no se sepa quién hizo el Carrera es otro tema. Bien, bueno. Yo separo la situación de Carrera porque Carrera va mucho más lejos y no está en condiciones de ir mucho más lejos. Y le preocupa que, a su vez, en esa figura de coautor de cohecho calificado, que implica un funcionario público, el funcionario público aludido, Astesiano, no esté condenado por ese hecho que ya está aprobado a través del acuerdo abreviado. Por supuesto que me preocupa. También fue un acuerdo abreviado de 4 años y medio. Pero el que inventó todo eso, no me hagan repetir, es el 95% de las cosas, de los conflictos se resuelven por acuerdo abreviado. Lo que hace desaparecer, que es de lo que se quejan los abogados penalistas, la acción penal. Porque yo como persona puedo decir, bueno, hasta acá llego. No me importa que me declaren culpable por un delito que además es excarcelable, pero para todos, reitero, lo hablé con Vergara y él también tiene la misma preocupación. Lo que no vamos a admitir, y por eso hablé con Vergara, porque no fue él que lo dijo, fue Charles Carrera, que esto implica al presidente de la República. Eso es un disparate brutal. ¿A quién se le puede ocurrir que el presidente de la República pueda perseguir a 2 senadores? Ya todo el mundo lo conoce, estaba leyendo hoy otra vez, salió una encuesta. Lo que pasa es que al no saberse queda abierto a todo tipo de suspicacias. Los que especulen que se hagan cargo. El tema es muy oscuro. El elemento que se discute ahí, lo planteaba, por ejemplo, el abogado que representó a Charles Carrera y a Mario Vergara, era que el comisario Ricardo Martínez, reconociendo de Fiscalía, Castesiano le pidió información sobre los
legisladores y el ex jefe de seguridad presidencial aludió al aval del presidente. Luis me dice que vaya a fondo con esto. La palabra de Astesiano es más o menos como la de Preve. En el sentido de que Astesiano todavía quedó claro que era un chanta y se ligó 4 años y medio, porque en realidad lo que hacía era hacer creer, fundamentalmente, ¿no? Hacer creer a la gente que le pagaba, seguramente, que podía hacer gestiones que no hizo. No, de ninguna manera. ¿Cómo vamos nosotros? Aparte del conocimiento personal que tenemos del presidente y todo el mundo. Sabe que no sería capaz, lo conozcamos más o lo conozcamos menos. ¿Qué interés tendría el presidente de la República o no sé quién le habló a Astesiano? Es muy raro, sí, eso, sí, que justamente Fossati haya sido desplazada. Todo es confuso. Fossati no debiera haber renunciado, yo le cuestioné su renuncia, tendría que haberse quedado en fiscalía. Pero ella fue desplazada. Bueno, y desplazada con lo de Leal. Fue quien hizo este acuerdo abreviado con Astesiano, donde dejó este tema fuera. Sí, pero el acuerdo abreviado lo decide. Antes de pasar el partido. Lo decide el abogado defensor y si está dentro, y el supuesto implicado, y es decir, hasta acá llegué. Eso claro, pero grave. Ella no siguió investigando este tema, ese es lo que se cuestiona. Bueno, se pregunta, díselo a Fossati. Pero que no implique, eso sí, que ahí me voy a enojar de verdad. Donde se pretenda implicar al presidente, porque es absolutamente desleal y además peligroso para el Estado de Derecho. Y no es cierto, porque ¿qué le puede importar al presidente de la República lo que Astesiano no va a dar esa orden? ¿Qué le puede preocupar lo que hizo Vergara y Charles Carrera? Reitero, Charles Carrera lo saco del tema, pero Vergara, por lo de Catón Natí, si la propia justicia lo archivó la Catón Natí, nosotros sabíamos que habíamos hecho bien las cosas con Catón Natí, estábamos seguros. Entonces, y aparte, que, ¿cómo nos vengábamos por Catón Natí? Por favor, esas propias mentalidades, no las de Vergara, de mentalidades conspirativas de sectores violentistas del frente, de la cual Charles Carrera es uno de los representantes, y de creer que con el Estado se puede hacer cualquier cosa, que es por lo que él está indagado ahora, porque aclaro que la fiscal Portero empezó a tomar las declaraciones, por fin, después de 2 años y medio. Lamentablemente se tiene que ir. No, nos quedaríamos cumplir con ustedes. No puede llegar mucho. Un poquito tarde a recibir al canciller. No, porque es protocolar. Y yo no los quise dejar sin venir, pero me enteré después que había arreglado con ustedes. Ahora 9 menos cuarto está el canciller de Turquía, que además comunico a la ciudadanía. ¿De Armenia o de Turquía? Me matan. Por eso. Por eso. Como siempre, borren esa parte, porque si hay algo que defendimos los uruguayos, siempre fue el genocidio armenio. Se abre por fin la embajada de Armenia, especialmente por fin en el Uruguay, porque teníamos encargado de negocio. Y para mí es un placer recibir al canciller de Armenia, porque el Uruguay fue de los primeros y de los pocos países que reconoció el genocidio armenio como tal. Todavía somos muy pocos los que lo reconocimos. Sin duda, y para no generarle un problema diplomático al Uruguay, la dejamos. Gracias, muchas gracias. Disculpen. Por favor. Muy bien, nosotros retomamos el tema metálico.